Ay, Lagunok, Azpijo Coaedo, ¿qué esconde el titular? Sayoan Zaudete, Tantaca Televistán. Hoy estamos con María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena y primera mujer indígena precandidata a la presidencia de México en el año 2018. Visita a Euskal Herria de la mano de la organización Lumalti Keriak. Aquí le decimos Onguietorri, bienvenida Marichuy. Gracias. ¿Qué demanda y qué propone hoy el movimiento indígena a la sociedad mexicana? Claro que sí. El, hoy, en la actualidad, este, lo que demandan los pueblos indígenas en México es la, el, los megaproyectos que están afectando a los pueblos indígenas, el despojo que se está llevando al interior de las comunidades sin el consentimiento de estas. Eh, ¿Por qué se oponen eh, ante esto? Porque está trayendo ya ahorita en la actualidad un, con una contaminación de las aguas, que es lo que dan vida a una comunidad que es de la que toman, de la que utilizan para sembrar. Las tierras que se están contaminando con las eólicas, que están imponiendo en el istmo, eh, que son tierras que ya no van a servir para cultivar hay eólicas que están en los patios de las casas y que como son élites gigantes pueden caerse y dañan entonces han dicho que no están de acuerdo y aún así se imponen el tren maya que viene y que ha dicho el gobierno de México que que va a llueve otro n relampague esto que quiere decir que las voces que han hablado y dicho que no están de acuerdo, que, que no va a traer beneficio para las comunidades, que tal vez traiga beneficio, pero para quienes ponen el dinero, el capital, que son empresas privadas. Entonces, está ahorita grave la situación en toda esa franja desde Morelos, eh, eh, Oaxaca, Veracruz, eh, Yucatán, Quintana Roo. Eh, es lo que actualmente se está demandando, se está diciendo al gobierno: no queremos, no estamos de acuerdo. Y, ¿Y qué ha pasado como respuesta? Que ha habido muertos, asesinatos de compañeros que se oponen, que son la voz de las comunidades y se oponen ante esto. Los asesinan, los desaparecen, los encarcelan. Tenemos 10 muertos, ¿verdad? Entonces. Eh, es una declaración de guerra que se ha dado contra los pueblos indígenas y eso no se está diciendo afuera, pues. Eh, afuera se dice que está bien, que, que no pasa nada, que ya hay un acercamiento con los pueblos y cosa que abajo, pues, está viviendo otra realidad. Entonces es lo que estamos ahorita denunciando por donde se pueda de lo que está pasando y, y este y creo que los pueblos indígenas le apostamos a la vida y todos estos megaproyectos pues van son proyectos de muerte, pues que van a ir acabando mm, progresivamente pues, las comunidades. Por eso decimos que lo que no se acabó cuando llegaron los conquistadores ahora sí lo están entregando en bandeja de plata, pues de, de oro así facilito. Entonces, ante eso pues hay organización de los pueblos y comunidades este que se están oponiendo ante esto, pero esto sí no sale pues, en, los, en los medios. ¿verdad? Entonces, pues, así está la situación ahora en México, ¿verdad? muy sí. difícil en los pueblos indígenas. Mm -hmm. Con usted y otras lideresas se ha fortalecido la presencia de las mujeres indígenas en la política y en la sociedad de, de México. ¿Cree que esto va a permitir romper realmente la tradicional marginación y violación de, de sus derechos? Pues a medida que vamos organizándonos más desde abajo, que esa fue la idea pues, cuando participamos en este proceso electoral 2018, eh, la intención fue el tener un Consejo Indígena de Gobierno que fue la representatividad de los pueblos. Pero como todo ese consejo no se podía registrar, tenía que ser una persona y por eso eligen una vocera que cayó en mi persona, por eso me registraron como precandidata. Pero yo tenía al lado un grupo, un colectivo este, de más de 150 concejales y concejalas. Pues. Esta era una forma de ir. Eh, este, abajo tejiendo una organización diferente a la que tenemos en México, pues que es una estructura que va por niveles y que arriba es donde decide y abajo es donde imponen todas esas decisiones. ¿Qué es lo que buscábamos con esto? Una organización desde abajo donde el pueblo mande y el gobierno sea el que obedezca. ¿verdad? ¿Y cómo tiene que ser eso? Bueno, hay que cambiar desde abajo, hay que ir participando hombres, mujeres por igual porque siempre a la mujer se le deja como de segunda o de tercera por el hecho de ser mujer, se considera que tiene que estar en su casa cuidando a los hijos, al marido, haciendo la comida. Y creo que es una tarea que se tiene que compartir entre hombres y mujeres si queremos realmente cambiar y, e ir haciendo una nueva forma eh, estructural de, de, de toma de decisión, pues tiene que ser... Abajo, pues, y, y de manera horizontal y no vertical, pues va. Entonces, de esa manera es como vamos involucrando la participación de más mujeres en esta nueva forma organizativa, pues, que también es importante su participación. ¿va? Producto de una consulta que se celebró en más de 500 comunidades en la que toman parte. 43 pueblos indígenas mexicanos, Marichui, se presenta, es presentada como precandidata a las elecciones presidenciales de México en el año 2018. Eh, nos gustaría saber cómo fue la experiencia tanto de esa consulta previa como después, el proceso de, inscri de inscripción o intento de inscripción, las elecciones, etc. Claro, pues sí, cuando se decide participar teníamos... Eh dos objetivos que fueron los que nos hicieron meternos en este proceso electoral porque pues caminábamos de manera abajo pues organizándonos porque sabíamos que los partidos pues, no dan una respuesta clara a las comunidades ¿no? siempre usan a las comunidades en tiempos electorales y luego ya se olvidan viene otro periodo electoral igual las visitan pero porque quieren el voto y ya entonces estábamos así decíamos nosotros no queremos nada vamos trabajando pero era una manera ya de, 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 de llamar la atención, de que los reflectores voltearan a las comunidades y dijimos: Vamos a participar en este proceso electoral y, este, y va a ser a través de un Consejo Indígena de Gobierno que serían diferentes eh, representantes, hombres y mujeres mandatados desde las asambleas regionales, comunales o como eh, tomen pues la decisión. Entonces. Eh, por eso participamos, pero con esos dos objetivos, como decía, uno, visibilizar la problemática indígena de los pueblos que, que, que ya estaban siendo olvidados, como que ya están bien, ya no pasa nada, están perfectos, y no es cierto, la situación se estaba agravando más abajo con este despojo, con esta introducción de los diferentes megaproyectos que lo que estaban trayendo o están trayendo todavía era una destrucción total del territorio, de la tierra, del agua, los bosques. Entonces, eso fue la intención, visibilizar la problemática y la otra, lograr un acercamiento con comunidades que estaban bien alejadas y que es difícil el acceso por los eh, grupos delictivos o el crimen organizado, que es lo que se está apropiando de esos territorios, pues y está desplazando a los habitantes. Entonces mmm, nos permitió llegar, este, eh, invitar a que tenemos que organizarnos desde abajo. Eran como los mensajes que nos encargó la asamblea. Vamos a participar y este va a ser el mensaje. Entonces por eso quedaba duda en México. ¿Cómo, cómo que se lanzan y no quieren llegar a la silla presidencia? Eh, decíamos es que vamos a usar las herramientas porque los pueblos están sufriendo, están muriendo, están teniendo todos estos problemas. Y parece que no pasa nada. ¿verdad? Entonces, eh, sí se logró los objetivos. No logramos las firmas porque eh, el, la aplicación que nos impusieron fue a través de un celular de alta gama que, que, que pues era difícil obtenerlo. Y además en las comunidades pues no había señal, pues no podíamos estar mandando, teníamos que viajar 12 horas, regresar 12 horas, mandar las firmas. Ya pasaba mucho tiempo, pues, y de aquí trasladarnos a otra, entonces fue como todo estaba en contra, pero aún así decidimos seguir eh, trabajando porque ya habíamos entrado, pues, a eso, a jugar también. Entonces, este, logramos conseguir cerca de 300 mil firmas, no logramos la 900 mil, por eso no aparecimos en una boleta, pero sí era nuestra intención, pues, aparece eh, para seguir caminando y seguir escuchando este, los diferentes eh, problemas que existen, pero aún así logramos recorrer 29 estados, eh, este. entonces eso nos bastó para eh, conocer todo el panorama pues, que, que se vive en las comunidades y pues en todos los pueblos indígenas hay ese despojo, es lo que iban comentando todos los feminicidios, los desaparecidos, los encarcelados injustamente y que no se podían defender porque no hablan una lengua eh, español como de, se dice aquí hablan su propia lengua y eso impedía este decirles eh, pues que eran inocentes, ¿no? entonces este eh, todo eso fue lo que recogimos en este caminar y es lo que está pasando. Y, y creo que nos sirvió mucho el participar en este proceso electoral porque logramos escuchar, logramos que escucharan también que hay un espacio de encuentro de los pueblos que es el Congreso Nacional Indígena y que es la única manera en que tenemos que estar organizados para poder apoyarnos entre nosotros mismos. ¿va? Uh -huh. Bueno, este espacio televisivo de Tantaca analiza la manipulación informativa mediante el repaso de algunos titulares de la prensa. Yo le voy a leer uno de un medio digital que se llama El Español. Dice: El fracaso de Marichuy. México no quiere una presidenta indígena y feminista. ¿Qué intención tiene este medio? Pues desacreditar ¿verdad? la participación de las mujeres y de los indígenas, pues sobre todo, qué es lo que decíamos en este caminar eh, eh, de por sí los pueblos indígenas los consideran de segunda, a las mujeres pues los consideran de tercera, pues. ¿verdad? Y sabíamos que a eso nos íbamos a enfrentar, a todo ese racismo, clasismo, este, eh, en, por donde íbamos a, a caminar. Entonces, pues, a pesar de eso, nosotros sabíamos a qué nos enfrentábamos, sabemos. Que, que la situación así está, el pensar, y, y este, es respetable. Bueno, cada quien piensa, y por eso nosotros creemos que todo eso lo vamos a ir revirtiendo a medida que nos vamos a ir organizando abajo. No, no, no esperamos nada de arriba, porque arriba ya hay una manera de. una estructura que es. Pues fuimos muy criticados porque decíamos eh, que la organización era desde abajo, que que el poder eh, tenía que salir del pueblo y que el pueblo tenía que decidir qué tenía que hacer el de arriba. Y, y pues la costumbre pues de que quien está arriba es el que eh, decide por los de abajo. Entonces este, desde ahí eh, estábamos cambiando una manera de pensar de, de que había otras posibilidades pues que a quien le tocaba construir es a nosotros, pues, ¿verdad? a los que estamos abajo, a los pueblos, a los trabajadores del campo y la ciudad, porque no solamente es a los pueblos, verdad. Entonces mm, es normal que se hable y se diga, este, eh, es cierto. Nosotros no íbamos buscando allá el poder de arriba, íbamos buscando el poder de abajo, ¿verdad? Y creo que se logró llegar eh, lo que Queríamos, se lograron esos objetivos que dije anteriormente. Entonces, para nosotros eso ya fue una ganancia. ¿verdad? El participar, el lograr esos dos objetivos que nos planteamos, ya es una ganancia. Entonces, lo demás no nos preocupa mucho. Bueno. Otro titular de la derecha mediática española del diario El Mundo. Dice, grupos armados, los zapatistas expanden su feudo en México. ...qué mensaje quiere transmitir este otro medio que es muy parecido al anterior pues el, el miedo no el, el, te, el terror de que los zapatistas es un grupo malo ¿eh? y no 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 es cierto pues porque pues el EZLN... ha estado en el congreso nacional indígena es parte son comunidades son hermanos indígenas que están y que a pesar de que en el 94 se levantaron en armas ellos le apuestan por la vía de la paz, que, que hay otras formas de, de ir organizándonos, que no es la, la vía armada. Este, entonces nosotros que estamos en México y que hemos estado, pues ahí de cerca con ellos, eh, vemos que no es lo que se, se dice, pues, en los medios o se considera que, que son malos y que eh, son para matar gente, no es cierto están construyendo lo que es la vida diferente, ¿verdad? reforzando las comunidades, eh, eh, teniendo más mm, trabajo a través de cooperativa, no sé, este, en varios temas. Entonces es, es diferente pues, el, la, la, la opinión que tienen desde acá o de otros lugares, porque... Pues ellos, a pesar de que en el 94 se levantaron en armas, le apuestan a que es otra forma a la que tenemos que apostarle, que la organización misma. Pues. Es que Recasco, damos las gracias a Marichui, María de Jesús, Patricio, Martínez, Lideresa Indígena, Mexicana, Eta, Milla Esquer, Tantácar en la UNOC, Egon Govara, Láster Arte. <coughs> Esto es una democracia. <coughs>